al pueblo venezolano. Buenas tardes, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo, STV. Señores, nosotros en el día de hoy estaremos hablando o estaremos haciendo un comentario con respecto a un gran dolor de cabeza que le está dando la aplicación Mío a los beneficiarios. O sea, a la población que todavía no son beneficiarios. Y también estaremos hablando con respecto a algunas informaciones del programa Supérate. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal, porque este es su canal, señores. Suscríbase, denle a la campanita y también denle me gusta. Bueno, sin más preámbulos, comenzando, quiero que sepan que hay mucha gente que me ha estado preguntando que tienen inconveniente. Me ha estado preguntando por la dirección y el número de teléfono de las oficinas de ADES y de los puntos solidarios. Y siendo así, viendo la situación que se está dando, nosotros hemos decidido incorporar en este video, señores, habrá un documento donde tiene información de Supérate, pero tiene, señores, también toda cómo solucionar cualquier problema. ¿Comprende? Cómo solucionar cualquier problema que usted tenga en el programa Supérate, usted lo va a encontrar en este documento que nosotros le vamos a dejar en la descripción del video. Pero también estarán todas las direcciones y números de teléfono de todos los puntos solidarios, o sea, de toda la delegación. Para que sepan eso, a nivel nacional, porque nosotros siempre buscamos cómo mejorar la vida a ustedes. Pero no solamente eso, sino que en este video, como nos están llegando y nos están preguntando que cómo solicitar el bono envejeciente en pobreza extrema, nosotros también lo dejaremos por acá. Y otros tutoriales, menos lo que tengan que ver con la plataforma de ADES en línea, porque ya la plataforma de ADES en línea está descontinuada, está fuera de servicio. Señores, yo no quería hablar del tema, pero con respecto a ADES en línea, pero eso está muy mal. Eso está muy mal. ¿Ustedes saben por qué hicieron eso? Sacaron la plataforma de ADES en línea del ADES. Para que nosotros no conozcamos la información y no sepamos lo que hacen con el programa Supérate. Para que sepan eso. Están ocultando las informaciones de los beneficiarios. Pero nada. Al parecer esto solamente me duele a mí, como que me interesa a mí. Hay mucha gente que ni siquiera quiere que le hablen de ese tema. Entonces, continuando, quiero que sepan que la descripción de este video también estarán los tutoriales que hemos hecho de la aplicación Mío, porque la aplicación Mío es el gran dolor de cabeza de mucha gente. Hay personas que recibieron el mensaje y todavía no han podido instalar la aplicación. Otros no han recibido mensaje, muy poco han instalado la aplicación, pero la gran mayoría dicen: no puedo instalar la aplicación de Mío Banreserva. Yo le dije que esto iba a pasar. Disculpen. Yo le dije que esto iba a pasar, ¿verdad? Pero la desesperación no es ahora, porque todavía no le han depositado a nadie. Tienen que saber que usted instale la aplicación no quiere decir que usted va a cobrar el dinero o que le van a depositar el dinero. Por eso, señores, la desesperación va a comenzar el día de inicio el día de inicio
del año escolar, que es el 28 de agosto. Ya estamos en agosto. A pesar de que estamos al principio del mes, ya ahorita se hablan las clases. Vemos que el Ministerio de Educación está calladito con respecto a este tema. No ha dicho si habrá, si están implementando otra forma de pago. Pero yo creo que ellos que no están hablando nada con respecto a ese tema es porque algo se traen. Esperemos que sea algo bueno, que hagan otro medio y que la gente pueda cobrar su dinero. ¿Comprende? Que la gente pueda cobrar su dinero. Porque les voy a decir una cosa. Yo estoy recibiendo muchos mensajes de la gente que no tiene con qué comprar nada, absolutamente nada para los niños. Ya estamos en agosto y son muy pocas las personas que han comprado algo para que los niños vayan a la escuela. Porque no hay un peso. No hay un solo centavo en la calle. ¿Comprende? Entonces, ahora que el ministerio debió entregar, no esos miserables 1,000 pesos. Porque son miserables esos 1,000 pesos. Ahora el Ministerio de Educación, que tiene bastante dinero, debió entregar los uniformes a todos, absolutamente a todos los estudiantes por la crisis, por la situación que está viviendo el país. Al parecer no lo va a entregar. Yo sé que usted dirá, pero Santos, ya en algunas escuelas le entregaron a 2 o 3, y son uniformes que estaban ahí almacenados del año pasado. No son uniformes nuevos, no son uniformes que entregó el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación no ha entregado un solo uniforme a ninguna escuela. ¿Comprende? Ahora es que el Ministerio de Educación debió entregar uniformes a todas las escuelas y a todos los niños, no esos 1,000 pesos. Porque esos 1,000 pesos no dan para nada. No dan para nada. ¿Cuánto está costando en estos momentos un pantalón jean para que los niños vayan a la escuela? ¿Cuánto está costando unos zapatos para los niños? Y la gente apenas está consiguiendo para comer. Y para comer arroz con huevo. Yo le conté esta mañana, ¿verdad? Le conté que voy a un supermercado y he ido 2 veces en menos de una semana a comprar cartones de huevo. Porque a los hijos míos les gustan mucho los huevos sancochados y como quiera. Yo se los hago como quiera. Y no encuentro, porque desde que entran, y son muchos, porque yo he visto. Y compran son, óigame, miles. Compran en ese supermercado. Y cada vez que voy, no hay un solo huevo en el supermercado. ¿Por qué? Porque la gente se está llevando, óigame, antes la gente compraba 5 y 6 huevos. Ahora la gente lo está comprando por cartones, lo quiere reservar. Es posible que el huevo se escasee también. No es que la gallina no están poniendo, es que hay un consumo masivo más que nunca de huevos, señores. Teniendo en cuenta también, por otro lado, tratando el tema que yo le dije, que el arroz de aquí a diciembre se iba a comprar a 40, ¿verdad? Ya está a 40, posiblemente llegue a 50 de aquí a diciembre. Pero el azúcar, hábleme del azúcar. Azúcar 35 y 40 pesos. Y hay un descontrol, para que sepan. Pro consumidor no tiene el control del consumo de los productos. Yo he comprado, señores, en 2 colmados que están cercanos, muy cerca de los colmados. Y en un colmado la compré a 35 y en otro colmado la compré a 40 pesos. Yo en verdad digo, pero venga acá. Y cuando yo recuerdo que yo dije, pero ¿y qué es lo que está pasando? Cuando yo vi, primero la compré a 35, cuando fui a otro lado,
a comprar, fui al otro lado porque no encontré algo en el otro. Y fui al otro lado y a 40, yo iba a reclamar. Dije, ¿para qué voy a reclamar si ni siquiera caso me van a hacer? ¿Comprende? Así que yo le recuerdo, señores, que cuando usted vaya a los comercios, cuando usted vaya a los comercios, pregunte por cada producto para que no pase vergüenza. Porque los productos todos los días suben y nunca bajan. Y lo peor de todo es que, como dije anteriormente, no hay un control de los productos de la canasta principalmente básica. Pasen buenos días, les digo buena tarde y nos vemos en la noche, Dios mediante.